Recuerdan, cracks, siguió la jornada 14 en Nuevo León con los Rayados recibiendo al Puebla. A los 4 minutos, rapidito, Nico Sánchez de penalti puso el primero para el Monterrey. Al 34, Aqueloba definió así para poner el segundo de los regios. Y empezando el segundo tiempo, Funes Mori marcó este golazo que el VAR confirmó, pues había sido anulado por fuera de juego. De penalti, Santiago Ormeño marcó el de la honra para el Puebla. Los Rayados aspiran a meterse directo a cuartos. Luego de esto vino el clásico tapatío. Chivas era superior al Atlas y Uriel Antuna adelantó al rebaño con este buen gol. 5 minutos después vino este golazo. Buena jugada que Antuna sirve para Macías, que así define para el 2-0. Esto se marcó como penalti. El Atlas tuvo la oportunidad de acercarse, pero Malcorra cobró mal y Gudiño mantuvo el 0. Chivas volvió a combinarse bien y el Cone puso el 3-0. Ya era goleada. Pero vino el descuento del Atlas en esta jugada. Geraldino la mandó a la red para el 3-1. Hubo polémica porque los rojiblancos alegaban que el balón había salido anteriormente. Penalti de nuevo para el Atlas, que Malcorra ahora sí anotó para el 3-2 definitivo. Quinta victoria consecutiva de Chivas sobre el Atlas. El rebaño aún aspira a clasificar de manera directa y el repechaje está a un triunfo de concretarse. CRUZ AZUL recibió a los Tigres y ya en el segundo tiempo el VAR marcó esta acción de Nahuel como penalti. Cabecita Rodríguez cobró y para afuera, falla de la máquina. Tigres no perdonó y entre Vargas y el Diente se armaron este golazo que López anotó para poner el primero del partido. Después vino Gignac, que dentro del área se sabe que poco perdona, para poner el 2-0 definitivo. Tigres ligó así su quinta victoria consecutiva y se puso temporalmente como segundo de la tabla. La máquina por su parte llegó a 3 seguidos sin ganar. Vámonos a Europa, empezando en Portugal, en donde el Tecatito Corona sigue a gran nivel y lo demostró así, marcando este golazo en el empate a 2 goles entre el Porto y el Sporting de Lisboa. El mexicano sigue a gran nivel. En España, el Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Celta de Vigo. Néstor Araujo jugó todo el partido, mientras que por los colchoneros, Héctor Herrera entró al 77 y entregó jugadas como esta. En Holanda, el Ajax goleó 5-0 al Heerenveen y Edson Álvarez se quedó en la banca. No sumó minutos por primera ocasión en lo que va de la temporada. Y en Italia, luego del doblete contra el Atalanta, Irving Lozano llegó a 4 goles, empatado en el liderato de goleo de la Serie A. Gennaro Gattuso se limitó a decir: estoy feliz por el doblete del Chucky. Y volviendo con la Liga MX, de acuerdo a información de David Medrano, Camilo Vargas podría salir del Atlas. El portero colombiano, que fue titular en la fecha FIFA con la selección de Colombia, es lo mejor que tienen los zorros en su plantel. Y el Inter de Milán podría ficharlo, interés que ya conocería la directiva atlista, de acuerdo con esta información. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Aquí en la descripción te dejamos nuestro canal de Twitch. Todos los días estamos en directo jugando FIFA y también pues cotorreando con ustedes, así que vayan a seguirnos. Ahora sí, nos vemos la próxima.